Saludos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de T-Face Express. Y el día de hoy con lo mejor de la información y otra vez, te deseamos que hayas pasado las mejores navidades en estas fiestas. Y aunque hoy es feriado, seguimos trabajando para ti y tenemos información de último minuto que es bastante urgente y que sabemos te va a interesar muchísimo, porque sabemos que la prensa pautada jamás te va a mostrar esto, pero aquí tu amigo Jorge Bonilla te trae la mejor información calientita. El señor cuñado del señor Guillermo Lasso, el señor Danilo Carrera Dread, ha sido y está en el ojo del huracán porque le han quitado su visa. Así como lo escuchas, tanto habló el señor Lasso de los narcopolíticos, de la narcopolítica en general, y que todo lo que te dañaba a todos sus opositores políticos, y ahora comienzan a salir, pero netamente de sus filas y de su familia. Esto lo compromete muchísimo y al parecer hace tambalear más este gobierno, que cada vez tiene más vínculo con este tipo de línea, la cual deja mucho que desear. Todo esto lo contamos en resumen, porque ya venían presentes regulares el señor Carrera, cuñado del presidente, y que los medios pautados hacen de todo por esconder. Por favor, es muy importante suscribirte a YouTube, que nos des tu buen like y active la campanita para que te mantengas bien informado. Con esto somos Radio Face y empezamos. No nos enrollemos en el tema y vamos de una a la información. Con esto veamos lo importante. Usted dijo algo más, que en adelante van a exponer los nombres de estos jueces, ¿ya? Así es. A quienes identificó como enemigos de la seguridad pública. Pero fíjese lo que pasó esa misma tarde. Gracias a Dios. Mire usted, la policía vuelve a capturar al Gordo Luis más un montón de delincuentes, con 7 kilos de cocaína y un arsenal en armas largas, armas cortas, granadas, lanzagranadas. Bueno, ya están en la cárcel en este momento. Y ese mismo día también, cuando salió Junior de la cárcel, terminó en preso nuevamente, gracias a un operativo de la Policía Nacional, donde cayeron presos 34 delincuentes. Por lo tanto, la batalla la estamos, no le diría que ya la ganamos, pero estamos ganando terreno. Y gracias a un jefe de Estado, porque cuando hay que reconocerle méritos a usted, hay que reconocérselos, que públicamente se ha definido de esa materia y de esa manera. Que no hay otra forma. Okay, que se hartó del tipo de justicia que estamos soportando, frente a lo cual otros se sienten respaldados o de alguna manera mejor vistos y tratados para actuar en la línea correcta. Ahí. Ahora, hay algo adicional. Yo he dado un respaldo muy claro a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. En esa misma, ese mismo día, en el GIR, cuando entregamos 500 y más vehículos, entre vehículos y motos, a la Policía Nacional, les he dicho, usen las armas, decídanse a defender al ciudadano honesto, dispárele al delincuente que quiere sumir en la inseguridad a la familia ecuatoriana. Tiene que hacerlo. ¿Sabe quién dijo años atrás de eso aquí? ¿Quién? Cuando era gobernador. ¿Quién? ¿Se acuerda? No. ¿Quién fue su aliado político en la campaña? Jaime Nebot. Sí. Bueno, está bien, lo ha dicho él y lo repito yo ahora. Qué bueno que lleguen a coincidir. Porque es el único camino. Qué bueno que lleguen a coincidir en eso. Es el único camino. Ahora, obligación, mi obligación como jefe de Estado es defender a la familia ecuatoriana. Y lo que tienen ustedes son audios, fotografías, seguimientos. Todas las pruebas que las fuerzas del orden tienen para demostrar que esos hechos son ciertos. Y ojo, que no son unipartidistas los candidatos vinculados al narcotráfico, son multipartidistas. ¿Hay candidatos asambleístas o hay asambleístas que forman parte de esas pruebas que ustedes van a presentar? Hay asambleístas que son parte de esas pruebas y también hay declaraciones voluntarias de algún asambleísta, al menos, que se declara vinculado a una de las
de los grupos delincuenciales organizados que generan terror en cárceles y en las calles en Ecuador. ¿Esos asambleístas son correístas? Como ya le dije, no es unipartidista este hecho. ¿Pero hay correístas dentro de esa...? Hay asambleístas y hay candidatos a elecciones seccionales que son parte de algunos partidos políticos. ¿Correístas? Ay, ay, ay. Sí, definitivamente que sí. ¿Son muchos? Bueno, deje que presentemos todas las pruebas públicamente y ahí va a conocer los detalles. Le veo con una cara de satisfacción muy grande. No, no es una cara de satisfacción, es simplemente... Lo digo porque al parecer, como lo afirma el señor Lasso, la corrupción está más enraizada de lo que parece y lo que él no creía se hace realidad, porque hasta su mismo cuñado está vinculado. Esto ya ha sido denunciado anteriormente, pero el gobierno ha hecho oídos sordos al respecto y ya salen los gobiernos de los Estados Unidos para quitarle la visa, así como lo escuchas. Esto que hablaba el señor Lasso, que hay varios partidos, es realidad, y aquí te lo contamos a continuación en esta nota. Los Estados Unidos retira la visa americana a Danilo Carrera Droguet, cuñado del presidente Guillermo Lasso, por encontrarse movimientos irregulares al interior de sus cuentas en el Chase Manhattan Bank, las mismas que guardan relación con Leonardo Cortázar, Hernán Luque, Rubén Cherres y Javier Jordán, quienes serían los encargados de manejar todos los negociados eléctricos en CNEL. El embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, en rueda de prensa en la cual no estuvo invitado el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, por encontrarse inmerso en una investigación en curso por parte del FBI, Fitzpatrick dio mayores detalles que bien podrían poner en jaque al gobierno del presidente Lasso. Richard Gómez, secretario general del Comité de Empresa de CNLP, sindicato con más de 7.000 miembros activos a nivel nacional, y desde donde exigiría comisiones que bordean el 15% y hasta el 20% en proyectos de gran envergadura al interior de la mencionada empresa pública. De este esquema de extorsión formaría parte también Leonardo Cortázar, Hernán Luque, Danilo Carrera Droguet y Rubén Cherres. Los negociados son varios y las pruebas cuantiosas. De hecho, a través de ferias ciudadanas, funcionarios de CNLP, con la venia de Gómez, regalan desde electrodomésticos hasta televisores y equipos de sonido. La pregunta es, ¿de dónde provienen los fondos para estos supuestos regalos? Un poquito peor. El señor Danilo Carrera no aparece aquí mencionado, al menos en la información a la que yo he tenido acceso. Sí que es sujeto de investigación periodística en muchísimas otras áreas. Muchísimas otras áreas. No alcanzaría el tiempo para responderle. No aparece aquí el señor Danilo Carrera, pero sí aparece aquí un señor muy cercano al señor Danilo Carrera, que también aparece en otras áreas que serán seguro motivo de investigación en esta comisión. Me refiero al señor Chérez, sin nombre. Se puede suponer entonces que se trata de un amigo personal del señor Danilo Carrera. Rey Chérez, adiós. Es una suposición, por supuesto, pero ya que están hablando de personas cercanas a Danilo Carrera, con apellido Chévez, solo conozco yo al señor Rubén Chévez. Por supuesto que, como me corresponde, como siempre hago, consulto directamente a los involucrados. El señor Chévez me ha llegado cualquier participación en las aduanas, y siempre me gusta hacer esto porque creo que es canalla no decir lo que los aludidos le han contestado. Afamado de la ciudad de Guayaquil, que tiene el poder absoluto de influencia en el gobierno de Guillermo Lasso sobre las empresas públicas. Ese poder, ¿de dónde viene? Del abrazo famoso retratado por la revista Vistazo del señor Guillermo Lasso con quien es su cuñado y también su socio, como bien señala Vistazo. Estos son los nombres que cuando pase el mundial tendremos que voltear a mirar
en este orden, porque empiezan en Cortázar y terminan en... Como dicen, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y aquí no es el nacionalismo de que le hayan quitado la visa, porque el gobierno le puede quitar la visa a quien sea. Y eso es algo que es independiente de ellos. Como se ha quitado anteriormente a otras personas políticas como el señor Ronnie Aliaga, que es lo que más señalan ellos, porque se han llenado la boca que sí que le han quitado. Aquí el problema ya es que el señor cuñado del señor Lazo ya venía siendo señalado por actos de corrupción, por repartos en las eléctricas y por muchas otras cosas más. Y ahora que pierde su visa, y entendámoslo, es alguien bien cercano al presidente, es su familia, aunque ahora intentan hasta negarlo y desconocerlo, que está siendo investigado por este tipo de corrupción, tanto así que pierde su visado. Aquí somos bien claros y bien frontales, no vamos a cambiar nuestra editorial por atacar o por directamente involucrar a alguien. No, a todo lo que se le retiene debe ser investigado y determinado por qué, porque el gobierno este tampoco es loco, y hemos mantenido eso y lo mantendremos hasta el final. Y con esto que está pasando, revelaría una red de corrupción tan grande que vemos que involucra directamente al señor Lazo, y que pudiera claramente generar una investigación en la cual saque al señor Lazo de Carondelet. Por ahora, hasta aquí dejamos este programa de Autobolay. Suscríbete a todos los otros medios y síguenos en las redes, porque tenemos mucha más información para ti. Por ahora, también con Jorge Buen Día se despide, mis amigos. Chau, chau, hasta la próxima.